estamos transmitiendo una cápsula informativa del Pan de la Palabra. Con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes desde el Centro de la Espiritualidad Paulina, soy el Padre Carlos Domelí, para servir a Dios y a ustedes, sacerdote paulino. Estamos ya en el quinto domingo del tiempo ordinario, ya cerquita de la cuaresma, y escuchamos en el Evangelio cómo Jesús, después de la sinagoga de Cafarnaúm, va a la casa de Pedro y de Andrés, acompañado de Juan y Santiago, y ve que la suegra de Pedro está enferma, está con fiebre, y la levanta, la toca, la levanta, la alivia, se le cura de la fiebre y se sana. Enseguida se pone a servirles. Y aquí hay dos verbos importantes o dos palabras clave. La levantó y sirvió. Levantar y servir son dos verbos que nos invitan también a estar atentos y listos para servir en la comunidad, para atender a la gente, como lo hizo la suegra de Pedro. Enseguida que fue curada, no para vanagloriarse, sino para servir. Y esto es muy importante porque a través de este mensaje, el Señor también nos invita a ponernos al servicio de los demás, levantarnos y servir. Enseguida, después de esta curación, le llevaron a muchos enfermos de allí de Cafarnaúm y él los curó y también expulsó a muchos demonios. A eso vino el Señor, a curar, a dominar al mal que está sometiendo al hombre, a liberarlo de esos males, de esos demonios, y a curar de las enfermedades. Posteriormente, Jesús se retiró a orar y muy de madrugada se levantó para seguir su camino. Y Pedro y Andrés, los demás apóstoles, lo fueron a buscar y le decían: todos te andan buscando, porque querían nuevamente que hiciera esos milagros que había realizado. Jesús les dijo: tenemos que ir a otros pueblos a seguir evangelizando, a seguir anunciando la buena noticia. Y la misión de Jesús es itinerante, no es fija. Y tenemos la tentación, como la tuvieron en aquellos tiempos la gente, la tentación de querer entronizar a Jesús, de querer hacerlo como el rey para entronizarlo y proclamarlo pues como rey. Sin embargo, Jesús se va, no se queda en un punto. Su misión es itinerante, va de un pueblo a otro y recorrió toda Galilea anunciando y predicando el Evangelio. Este es el mensaje que esta vez pues nos propone el Evangelio de San Marcos, y es una jornada intensa de trabajo con la cual el mismo Jesús va de alguna manera marcando el paso que lleva y a lo que vino, a liberarnos de los males que nos oprimen en este mundo. Soy el Padre Carlos Domelí para servirles y les doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.